Bueno, acabamos de estar con el Consejo Empresarial aquí en Reynosa y la plática fue muy amena. Queremos seguir. Ellos piden que sigamos con este diálogo franco, sincero, y ellos piden capacitación. Piden seguir de la mano de todo el gobierno, y es parte de la alianza que les estoy platicando, y además pues prometen dar trabajos dignos, serios, formales a todos nuestros tamaulipecos y tamaulipecas. Sabemos que los empresarios pues anteriormente se sentían ignorados por parte del gobierno aquí, pues. Fue parte de lo que me platicaron. Me dijeron que lo que querían y que agradecían es que diéramos la cara. Y yo, bueno, siempre con la instrucción del gobernador, que es vamos a dar la cara, vamos a estar de frente a los ciudadanos. Y por supuesto, pues el pueblo de Tamaulipas lo agradece. Agradece que pues cualquier secretaría, en este caso la de trabajo que me toca encabezar, pues esté de la mano de ellos. Ellos efectivamente en la reunión fue lo que expresaron. Siempre andábamos buscando a los secretarios para que nos atendieran y hoy pues estamos a un clic de distancia y estás aquí. Les dije, efectivamente estoy por todas las regiones de Tamaulipas dando la cara.